El gasoducto Presidente Néstor Kirchner es un megaproyecto energético en Argentina que busca transformar la matriz energética del país y ayudar a superar la crisis económica. La primera fase de este ambicioso proyecto, que conecta los yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires, fue inaugurado el 20 de julio de 2023, coincidiendo con el Día de la Bandera Argentina. La obra, que se extiende por 573 kilómetros y atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, es considerada la más grande de transporte de gas en las últimas 4 décadas y tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de transporte de gas natural, promoviendo así el autoabastecimiento energético del país. La construcción del gasoducto es un esfuerzo conjunto entre el gobierno argentino y la empresa estatal Energía Argentina, Sociedad Anónima Enarsa, que ha liderado la planificación y ejecución del proyecto. Se estima que el gasoducto permitirá a Argentina ahorrar aproximadamente $1.000 millones al año en importaciones de gas natural licuado, lo que representa un alivio significativo para la balanza comercial del país. Además, se prevé que, con la operatividad completa del gasoducto, el ahorro podría alcanzar los $4.200 millones, facilitando así una mejora en la situación económica del país. La importancia del gasoducto Néstor Kirchner radica no solo en su capacidad para aumentar la producción y exportación de gas, sino también en su potencial para generar empleo y promover el desarrollo económico local. Al llevar gas a regiones que anteriormente carecían de este recurso, se espera estimular la actividad industrial y mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas. Este proyecto es visto como un paso crucial hacia la soberanía energética de Argentina, permitiendo que el país aproveche sus vastos recursos naturales de manera más eficiente. Se prevé que la segunda fase del proyecto, que conectará Buenos Aires con Santa Fe, contará con financiamiento privado, incluyendo apoyo de Brasil, estaría listo para finales de 2025. Este enfoque busca establecer vínculos estratégicos con otros países de la región, reforzando así su posición en el mercado energético global.